la acción empieza con la llegada al hotel de una joven pareja de recién casados. Es un viernes por la tarde a la hora del té. No te azores. Descuida. Es que ya no sé andar en tierra. Mira, Johnny, ese es Xavier Cugat. Oh, Johnny. Vamos, nena, sigamos al mozo. Pues sí, Mónica, aquí fue donde nací yo. Aquí mismo nací yo. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces se llamaba esto la Plaza del Oli. Ahora es la Plaza del Aceite. Claro, no sabemos lo que será mañana. Puede que mañana sea The Oil Place. The Oil Place. Aquí nació usted una fecha muy curiosa, ¿no? Ya lo creo, el primero de enero de 1900. El primero de enero de 1900, cuando estaban celebrando la nueva centuria. ¿Qué le parece? Me parece un hecho notable. ¿Y qué sensación da eso de inaugurar un siglo? ¿No es como una premonición de buena suerte o algo así? No sé, pero parece que para mí lo ha sido. Ahora yo quisiera vivir toda la centuria. Qué bien estaría que muriera el 29 o el 30, el 31... de diciembre de 2000, ¿eh? Eso sería simpático, sería. En esta catedral de Gerona fue bautizado este, ¿no es así? Sí, así me dijeron, en esta catedral me bautizaron. También me dijeron que cuando me bautizaron, mi padre no entró en la iglesia, mi padre se esperó fuera, nunca entraba en una iglesia. ¿Era ateo? Pero, bueno, cuando murió mi padre a los 98 años, su habitación parecía una iglesia. Se volvió el hombre más religioso de toda España. Bueno, pero mi padre era un tipo muy... llevaba a la familia como si fuera un cuartel de soldados, ¿eh? Muy severo. Tenía un bigote así como el Kaiser. Pero un gran hombre, un gran hombre, un gran hombre. ¿Y su madre? Mi madre era una pequeña modistilla de Palafrugell. Muy guapa mi madre. ¿No ve el reflejo de mi madre? No, bueno, oye, cuando niño decía que yo era muy guapo. Venían de todos los pueblos a verme. Ay, a ver el chico ese tan guapo. El niño que ha nacido en la Plaza del Oli. Cómo cambian las cosas, ¿eh? En la vida. ¿Tiene hermanos? Hermanos sí, somos cuatro. Los cuatro vivimos en América. Los tres manejan mis negocios. Ellos tienen los dolores de cabeza. Y una hermana que nació en Cuba. ¿Qué relación tiene con los hermanos? Claro que ahora, por ejemplo, hablamos del hermano pequeño, el petit, que tiene 78 años, el petit de la familia, el niño de la familia, 78 años. Y el mayor tiene 88, que precisamente ahora se va a casar, 88. ¿Se va a casar otra vez? Y se casa con una joven de 29 años. Se nota que la familia Cugat tiene una clara vocación al matrimonio, sobre todo con mujeres muy jóvenes. ¡Qué barbaridad! Bueno, mi padre murió a los 98 años. La familia longeva. Sí, una de estas cosas. Yo tendrán Cugat para rato. Esperamos. ¿Y su madre también? También. La pobre murió a los pocos días después de mi padre, sin saber el por qué, nada más. De tristeza. Sí, de amor. ¿Y cuál fue la razón por la que se fueron a Cuba? No sé quién gobernaba en el 1904, pero quien fuera que gobernara, mi padre era contra el gobierno y le dieron 24 horas para salir. En aquella época, el viaje más rápido de Barcelona a La Habana, 47 días, en el María Cristina. Un vapor que tenía primera de primera, segunda, segunda de primera, tercera, tercera y tercera ordinaria. Todos fuimos en tercera ordinaria. Dormíamos en el suelo con unas mantas allí. Bueno, el primer recuerdo que tengo en mi vida.
¿Y la llegada a Cuba, cómo consiguió la familia establecerse ahí? Bueno, pues mi padre como electricista se estaba fabricando una nueva casa de galletas, le dieron un trabajo como electricista y poco a poco luchando. Entonces fue cuando yo empecé como músico, cuando me regalaron el violincito. Empecé a rascar el violín, y caramba, dijo mi padre, este va a ser músico, y así fue. Ahora, si hubiéramos vivido delante de un choriceso, uno que hiciera chorizos, hoy sería yo un choricero. No. Sí, porque en mi familia no había ningún músico, nada. Fue una casualidad. Pero puede ser también una inclinación natural que usted tuviera hacia la música. Naturalmente. Y mi padre no me dejó ir a la escuela. Yo no he ido nunca a una escuela. ¿Nunca? Nunca he estado en una escuela, porque mi padre dijo, ya que eres músico, tienes que estudiar 24 horas diarias. Y me pasaba yo tocando y estudiando solfeo y armonía y el piano y esto y lo otro. Él decía siempre, Mozart no hubiera compuesto a los 12 años la ópera si hubiera tenido que ir a la escuela a estudiar historia y geografía y esto y lo otro. Todo lo aprenderás. Yo hablo 7 idiomas y no he ido nunca a la escuela. ¿Y cómo empezó a trabajar en Cuba tocando el violín? Porque empezó muy jovencito, ¿no? Muy jovencito. Mira, cuando tenía yo ya 8 años, yo tocaba en el cine mudo. Precisamente era un trío. Moisés Simón, el compositor del Manicero, tocaba el piano, una batería y yo el violín. Y seguíamos las películas, que una escena de amor. Empezábamos con La Viuda Alegre, suavecito, falso, que salían los indios, comenzamos, a los 8 años. Y luego yo iba en cafés y bars y todo eso para coger unos cuantos pennies. ¿Y qué otro tipo de recuerdos tiene de su infancia en Cuba? Pues mire, el más sensacional fue cuando vino el gran Caruso, porque fue él el primer empujón que yo necesitaba. ¿Cómo le conoció a Caruso? Cuando yo era el primer violín de la orquesta de la ópera, tenía 12 años, el primer violín, y vino él a estrenar el Teatro Nacional. Y vio a un niño de 12 años y le caí simpático y nos hicimos muy amigos. Porque usted, a partir de esos 12 años, decidió trasladarse a Estados Unidos. ¿Cuál fue la razón? Bueno, fue Caruso que me dijo, ven a los Estados Unidos, yo te ayudaré. Y claro, yo lo primero que fui a ver dónde estaba Caruso, y Caruso estaba de turné por Europa, y me encontré solo en Nueva York, durmiendo en el Parque Central. Son cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, yo de casualidad me encontré con otro español, un catalán, un gran compositor catalán, Agustín Borguñó, que estaba en las mismas condiciones que yo. Y él tocaba el piano y yo tocaba el violín. Hicimos una compañía los dos, conseguimos un trabajo en un restaurante que nos daban una comida al día por tocar 3 horas. Y era un restaurante donde venían a comer todos los artistas españoles de aquella época, que eran en la época de dorada del Metropolitan de Nueva York, que era la María Gay, la María Barrientos, Fleta, Hipólito Lázaro, Mardones, todos los grandes cantantes venían ahí. Y nos hicimos amigos de todo y poco a poco, un concierto aquí, un concierto allá. Muchos dicen, mira este Cugat, qué fácil, ya quisiera ver. Pero a pesar de eso, si existe la reencarnación, yo quisiera volver exactamente como Javier Cugat. O sea, ha vivido la vida que le hubiera gustado vivir. Porque lo he experimentado todo lo que se puede experimentar. Yo he experimentado lo que es la verdadera miseria, el hambre, el bienestar, amigos en el mundo entero, sucesos, grandes éxitos y grandes fracasos. Pero a pesar de eso, quisiera volver a ser igual. ¡Un mico sin oído para la música! ¡Eso eres tú! ¡Escúchame, Cugat! ¡Déjame ver eso! ¡Déjame verlo! ¡Oh! ¡Idiota! ¡Sinvergüenza! ¡Verdugo! ¡Ignorante! Ignorante, yo seré ignorante, pero tú me das ciento y raya. ¿Qué te has creído, niña? Yo no volveré a trabajar contigo en toda mi vida. Y me voy ahora mismito. Quedas despedida. ¿Usted intentó alguna vez tocar música clásica? Yo, toda mi vida, hasta los 25 años, para mí no existía más que Bach, Beethoven y Brahms. Yo desayunaba con Beethoven, almorzaba con Chopin y me acostaba con Tchaikovsky. Así que para mí la música clásica ha sido la base de mi
¿Y cómo pasó de la música clásica? Bueno, a mí me gustaba comer dos veces al día. Y con la música clásica no se come dos veces al día. Porque con la música clásica se ha de ser grandioso. Por ejemplo, yo era un buen violinista. Yo daba conciertos por el mundo entero y era bueno, pero no era un Sarasate, no era un Casals. Y en la música clásica no hay término medio. Y abandoné la música clásica y me dediqué a la caricatura. Y fui caricaturista del Times, del periódico El Times, durante tres años. ¿Fue uno de los primeros medios de subsistencia que tuvo quizá en Estados Unidos la caricatura? Exactamente. Y ahí de casualidad encontré a Valentino y fue Valentino que me dijo, hombre, organízame una orquesta para tocar para mí, que voy a hacer una película, Los Cuatro Jinetes de Blasco Ibáñez. Y voy a bailar un tango, organízame una orquestita de tango. Y le organicé una orquesta de tango. Y de ahí empecé, luego con la música tropical. Al americano no le entraba la música tropical, no la sentía. Yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Dije, pues poniendo una chica bien guapa delante de la orquesta. Y la primera chica que puse delante de la orquesta fue una chica llamada Rita Cancino, que bailaba con su padre, que era un gran bailarín español. Y yo la bauticé de Rita Hayworth. Y al americano ya empezó a gustarle la música tropical, por lo que veían, entró por la vista, no por el oído. Y después de Rita ya vino Lina Romay, y Avilé y todas estas. Llévalo, bailalo, óyelo, ósalo. Sí, papu, que sabrosito está este paso arrollado de la comparsa. Bueno, yo creo que la orquesta Cugat, la base mía clásica, ayudó mucho, porque por ejemplo, cuando yo hacía un arreglo, yo recordaba aquellos tiempos de la música clásica y era mi música era más melodiosa, más un poco de clasicismo en ella. No era esos ruidos que hacen muchos de ellos. ¿Cómo empezó en el cine? Chaplin estaba haciendo una película, Las luces de la ciudad. Y una noche dice, mira, trae tu violín y trae a tu acompañante a mi casa en Beverly Hills y vamos a tocar diferentes melodías, a ver si encuentras. Y empezamos a tocar cosas, saltamos de una danza húngara a un vals vienés y todo eso. Y de repente yo toqué la melodía de la violetera y dice, uy, esto es lo que quiero. Y esa fue la melodía de la luz de la ciudad, que cuando usted vea la película, el violín solo es el violín mío. Porque él recordaba, él era un gran entusiasta de la Raquel Meyer. Cuando la Raquel Meyer debutó en Nueva York, Valentino y Chaplin tomaron el tren durante 4 días de Los Ángeles a Nueva York para ver el debut de la Raquel Meyer, porque en aquellos tiempos no había aviones todavía. Es uno de los grandes admiradores, fue un gran admirador de Raquel. ¿Cómo han encajado los fracasos que ha tenido en la vida? Bueno, yo en eso, los fracasos, usted sabe que después de un gran fracaso viene un gran éxito, y así, uno tras de otro, así he vivido. Mis fracasos matrimoniales,
Vamos a hablar de eso, un poco de sus esposas. Ay, 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 es una larga historia. ¡Ay, qué asunto nos metemos ahora nuevamente! Hablemos un poco de ella, si le parece. Empecemos por la primera. Bueno, Rita Montaner, ¿no? La primera fue... De padre catalán, dicho sea de paso. De padre catalán y de una negra cubana. Era mulata, ¿no? Por eso Rita Montaner era una mulata, claro, preciosa y una gran artista. Ha sido la cantante más famosa de Cuba. Hoy en día, cuando recuerdan el nombre de Rita Montaner, no ha habido otra. Pero también por lo mismo, nos separamos por la parte artística. ¿Pero se casó muy joven con ella usted? 18 años. Un poco joven. Qué desgracia. 18 tenía. El 18 ha sido una... También me casé con la segunda a los 18 años. Ella tenía 18. Ah. Y con Abilene también tenía 18. Pero usted algunos más. Y con Charo también 18. Y fracasaron únicamente por lo artístico. Por nuestras carreras, por nuestras carreras. Porque mi vida privada, mi vida personal con mis mujeres ha sido estupenda, muy maravillosa, estupendamente bien. Pero siendo profesional, artista, es muy difícil, muy difícil. Como por ejemplo, yo estuve casado con Abby durante 15 años. Los primeros 10 años, estupendamente felices porque actuábamos juntos. Ella era parte de mi espectáculo. Pero cuando empezaron a contratar a Abby fuera de mí, por ejemplo, iba a Italia a hacer una película con Mastroianni, yo tocando el violín en Filadelfia. No se puede tocar el violín en Filadelfia cuando tu mujer está en Italia actuando con Mastroianni, ¿no? Cuando yo me divorcié de Abby, estaba buscando una chica para mi espectáculo y en Madrid yo vi a una chica con una guitarrita bajo el brazo y una melenita rubia, muy mona. Dije, qué mona esta chica. Esta gustaría en los Estados Unidos. Y como estaba soltero, ¿verdad? Como lo estoy ahora. Así que digo, uy, esta chica... Muy mona. Y le pregunté, bueno, ¿te gustaría ir a los Estados Unidos? Sí, me gustaría, vamos, y ya está, mira. Cuando yo de verdad no sabía nada. Simplemente porque era una chiquita simpática que le caía bien a la gente. Y mientras que estaba pasando el tiempo, encontré a un hombre que se llama Javier Cugat. Se acababa de divorciar de la bella Abilene, para España Abilene, y fue a España, él dice, a retirarse. Entonces me encontró a mí y leyó las críticas y dijo que yo era perfecta para el carácter americano. Él estaba muy bien en lo que decía porque recién traída yo tuve aquí un gran triunfo. Nada de la noche a la mañana. 11 años casados, los primeros 8 estupendo porque yo iba al Japón con ella, donde fuéramos juntos. Pero cuando la empezaron a contratar a ella separadamente, cuando, por ejemplo, yo anunciaba, era Javier Cugat y Charo Baeza, pequeñito, ¿no? Luego Javier y Charo, después Charo y Javier Cugat, y últimamente Charo y compañía. Hay muchas clases de amor. Está el amor apasionado, nunca fue amor apasionado. Está el amor paternal, el amor de agradecimiento, que se fue y será. A Cugat se casó conmigo sabiendo que yo nunca iba a ser su mujer oficial. Era prácticamente una situación que a él le venía bien una chiquita joven con tanto talento y a mí me venía bien un señor tan inteligente y tan bueno, español, que me protegía, exactamente suena muy antiguo, pero me protegía de todos los peligros que una muchacha joven, sin hablar el idioma, se encuentra a cada momento. Porque la vida sensual en el mundo entero, no es solamente en América, existe. Y si tú no estás protegida, pues... O dices que no y te cierran todas las puertas, o dices que sí y estás en todas las camas. Eso fue muy bueno para mí, Javier Cugat. Me puso un anillo, yo era la señora de Cugat, no tenía ninguna proposición. Empezó a respetárseme por mi talento. Crecí con él y yo lo asocio con mi mejor amigo y mi padre. Mi padre vive, gracias a Dios, pero Cugat es otro padre. Llegó el tiempo que yo empecé a crecer y como mujer, pues... Empecé a salir con muchachos y él lo entendió y me dio mi libertad. Y me casé y él es íntimo amigo de mi marido y todos lo queremos y mi sueño es que él acabe su tiempo conmigo. Yo nunca puedo olvidar el hombre que siendo una niña me trajo a América y tuvo paciencia hasta que aprendí el idioma
No solamente me alimentaba a mí, pero a mi hermana y... Mi mamá estaba enferma y la trajo a América para que la vieran los doctores. Tú tienes que ser un monstruo o tienes que tener un corazón de hierro para no olvidarte de eso. Y cuando yo lo necesité, lo tuve. Y ahora es que él me necesita, o sí me necesita, él me tendrá. Ahora es el momento que yo me siento un poco solo. Y ahora yo hubiera deseado tener hijos. Y en la cuestión de tener hijos es igual. Cuando yo podía haberlos tenido con ellas, pues siempre, no, ahora no, porque tenemos nuestros contratos. Ahora imagínese usted, Charo, acaba de abandonar un año entero para tener un hijo. Háblenos de sus famosas suegras, de esas suegras de las que usted siempre habla con mucho sentido del humor. No, ¿cómo han sido las cinco todas, suegras todas de Javier? Son igual, todas igual. ¡Monstruos! Pero simpáticas todas. No, la murciana ha sido la más simpática. De mis cinco suegras, la que más recuerdo con cariño y me quiere mucho, la murciana, muy linda. Me gustaría tener... Nunca me casé con una catalana, pero les tengo miedo. Ahora sí estoy buscando una porque estoy buscando una que no quiera cantar, que no quiera bailar, que no quiera ser actriz ni modelo. ¿Qué cosa, botones? Porque mira, tengo un botón que se me está cayendo aquí y no tengo nadie que me lo cosa. Y una ama de casa. Y que haga una buena muchacha en butifarra. O una buena cardolla, ¿no? Sé que ha sido una gran pérdida. Yo también sufrí una. Cuando la señorita se marchó, se llevó mi último par de maracas. ¿Qué importan unas maracas? Se llevó un par de medias mías. Maracas. He dicho medias. Maracas. ¡Medias! He dicho maracas. Muy bien. Por lo visto, Cugat perdió sus maracas, Lina perdió sus medias y yo perdí mi Caroline. ¿Ha sido usted celoso? ¿En general o alguna vez en particular? Yo creo que sí, he sido celoso. Yo creo que el amor no existe sin celos. La celosía y el amor es algo que va... Bueno, mira, aquí en España yo era muy celoso de Abby. Avelane. No y había un torerito, uno de esos toreros de tarjeta postal, ¿no? Que en el ruedo no hace nada, pero en tarjeta postal es muy lindo. Y siempre le dedicaba al toro, le tiraba las orejas, ningún rabo, nunca cortó un rabo. Las orejas de cuando en Cataluña. Yo dije, a este tipo le tengo que hacer algo. Y un día hice un arreglo con algunos de amigos míos pues de por aquí y conseguimos un carro fúnebre, ¿cómo le llaman a esto? Un coche fúnebre, sí. Bueno, con el féretro y muchas flores. Y al momento que salga del hotel, una tarde que tenía un mano a mano con chamaco, algo muy importante, que pase el féretro al momento. Y salió el féretro. Bueno, aquello fue el disloque. Un momento antes de irse para la corrida. Al momento que salía él, antes de la corrida, se bueno, en el suelo, besando el suelo y todo. Y esa noche, bueno, cuando veía el toro, empezaba a correr para allá. Ahora, yo he tenido mucha suerte porque todos me dicen, hombre, tú has hecho esto, así. Yo no he hecho nada. Estas chicas que yo me he casado ya nacieron estrellas. Las estrellas no se hacen. Yo he tenido la suerte de tener el ojo de ver un talento y reconocer un talento. Eso sí, he tenido muchas, pero no solamente mujeres, en hombres igual. Recientemente, cuando yo inauguré el Caesar Palace de Las Vegas, necesitaba un cómico y encontré un chico joven. Dije, este chico va a hacer algo, Woody Allen. También yo puse a Dean Martin y a Jerry Lewis en el teatro por primera vez en su vida. El primer disco que hizo Frank Sinatra, cuando tenía 17 años, fue con mi orquesta. Ay, con una canción catalana, ¿no? Son una canción compases. Catalana, sí. Mira, que yo la puse... La Mare de Déu, La Mare de Déu, con letra en inglés. Pues fue Frank Sinatra quien hizo el primer disco conmigo. También Bing Crosby hizo sus primeros discos, así que no. Usted es un hombre que, como ha andado tanto por el mundo, habla muchos idiomas. Pero ¿en cuál piensa? ¿Cuál es bueno, su idioma ahora? Mi idioma, en realidad, no se puede hablar más que uno. Bien, bien. El idioma mío es el inglés. Claro, he vivido toda mi vida ya. ¿Piensa en inglés? Pienso, hasta sueño en inglés. En Technicolor y en inglés. Sí, ya lo creo.
Bueno, yo hablo el español, el catalán, si podemos llamarlo idioma. Debemos italiano, llamarlo debemos, idioma. Sí, visca, visca. Luego el francés, el alemán y todo, no, el italiano, que me defiendo. En cuestión de negocios, catalán. Y luego, en cuestión de amor, ay, qué lindo, hablamos muchas veces en italiano, es muy bonito el italiano, pues ¿eh? Sí. Bueno, sí. Dependerá de los idiomas porque que hablarán ellas, ¿no? Porque el catalán es demasiado, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca ha tenido una esposa catalana, si no? Pero estoy buscando una que no tenga madre. ¿Cómo conserva ese admirable y envidiable sentido del humor? Hoy en día, si usted no tiene sentido de humor... Ahora, el sentido de humor de diferentes naciones es muy distinto. El sentido de humor norteamericano es muy distinto al sentido de humor español, por ejemplo, y sobre todo catalán. Los catalanes son más así, ¿no? No, no tienen sentido, o no tenemos sentido del humor, ¿cree no usted? Sé, no las encuentro con sentido de humor. Pues usted es catalán y tiene mucho sentido del humor. Bueno, pero yo soy un catalán muy aguado, ¿verdad? Toda mi vida ya, imagínese. Yo no sé, me dicen que nací aquí, pero creo que fue una casualidad porque... ¿No cree que los catalanes, cuando le oigan, se pueden enfadar un poquito con usted? No, porque se van a enfadar. Al contrario, me quieren mucho y yo los adoro. ¡Qué barbaridad! Yo soy catalán, catalán, modo catalán. Y sobre todo me siento más catalán cuando, o español, sobre todo cuando estoy fuera de mi patria. Por eso ahora me acaban de dar la Gran Cruz de Isabel la Católica. Sé que usted tuvo una buena amistad y una muy entrañable relación con el Papa Juan XXIII. Ah, el Papa Juan XXIII. Yo en esa época estaba organizando la televisión italiana. Y durante 2 años yo tuve el programa más importante en Roma, todos los sábados por la noche, con una gran orquesta, un coro y bailarinas, y los mejores cantantes y artistas del mundo aparecieron en mi programa. Y el Papa veía todos mis programas los sábados por la noche. Y el domingo por la mañana me llamaba todos los domingos una monjita que cuidaba para Pascualina. Sor Pascualina. Pascualina. Me llamaba y decía, mira, el Papa ha dicho que esto y que lo otro, el mejor crítico que tenía yo. Ahora, siempre lo mismo. Abilene era la atracción principal, Abilene. Y me decía, dile a tu mujer que se cuide el escote. Imagínate, había con un escote hasta aquí en esa época. Si viera hoy la televisión, ¿qué diría el Papa? Usted ha tenido 3 infartos, que son muchos, y una embolia. ¿Dos embolias? ¡Dos! ¡Dos! ¡Caramba! No pueden matarme, lo están intentando y no pueden. ¡Qué barbaridad! Pero eso de alguna manera ha condicionado su vida, ha cambiado su vida, le ha hecho tener otro concepto de la forma de bueno, vivir. Lo primero es que yo era verdaderamente un comelón. ¡Oh, cómo me gustaba mi comer! Yo a veces tomaba un avión y viajaba 3 y 4 horas para ir a comer a cierto lugar en San Francisco, en Chicago. Una de estas cosas horribles, un comelón tremendo. Y ahora estoy a una dieta tan severa. De cuando en cuando me olvido de mi doctor, ¿no? Pero ahora solamente pollo, mucho pescado, mucha verdura, mucho hervido y nada de sal. La sal es el veneno. Y me gustaría que nos contara, entre esas muchísimas anécdotas que hablamos antes, una con Esther Williams, que me he referido antes detrás de las cámaras. Uy, anécdotas, qué barbaridad, ¿cuántas tengo? Bueno, cuando estamos haciendo escuelas de sirenas, ellos no sabían que yo no sabía nadar. Y estábamos allí jugando alrededor de la piscina con Montalbán, Ricardo Montalbán, y con el cantante Carlos Ramírez, el cantante de Escuela de Sirena, y decidieron tirarme a la piscina vestido con mi peluquín. Por cierto, no hemos hablado de eso. ¿Por qué no? ¿Hablemos? Pero si es parte de mi vestimenta. Yo no sé, lo toman aquí, dicen peluquín, peluquín, ¿por qué no? Yo me pongo por la mañana mis zapatos, mis calcetines, mis calzoncillos, mis pantalones, mi camisa, mi peluquín, es parte mía. ¿Qué tiene esto de particular? ¿Hace muchos años? Muchos años, pero no sé, ¿de dónde vengo yo? En los Estados Unidos hay jueces en la Corte Suprema que usan peluquín. Aquí dicen peluquín, peluquín. Sí, uso peluquín. ¿Te gusta? Precioso. No, si usted me han no dicho lo dice, que no este era el pelo de una chica de Sevilla.
Yo tengo una sevillana en la cabeza. ¡Ay, qué linda! Ese famoso testamento del que se habla mucho de usted, parece ser que cada unos cuantos meses cambia el testamento. Ah, ya lo creo. ¿Pero lo cambia de verdad? Cada tres meses. ¿O dice que lo cambia para que la gente que esté cerca de usted le cuide mejor? Yo cambio mi testamento cada tres meses. Borro algunos nombres y pongo algunos nombres nuevos. Según cómo se comporta la gente. Exactamente, con usted. Según cómo se comportan. Después empezó, una vez ya instalado en Los Ángeles, empezó no solamente a tocar en orquestas por el mundo, sino que como buen catalán, esa fama que parece ser que tenemos los catalanes de hombres de negocios o incluso mujeres de negocios, de amar el dinero, parece ser que en usted es algo que se realiza plenamente. Bueno. Porque tiene muchos negocios. Sí. ¿Cómo empezó siendo un músico, dedicándose al cine, a tocar con orquesta, con sus mujeres, con todo este jaleo, a meterse en otros jaleos y a tener negocios de chocolate, restaurantes, sí, los famosos negocios de pipas, siendo como es un hombre que no ha fumado nunca, ¿no es así? Bueno, es que allá es un país, yo estoy hablando de los Estados Unidos, de un país de 240 millones de habitantes. A uno le ofrecen estas cosas y cuando uno tiene un poco de nombre, esos americanos quieren aprovechar eso. Esos negocios han venido a mí. A mí me ha venido un señor y me ha dicho, hombre, ¿por qué no abrimos unos restaurantes con el nombre suyo, Cugat? Bueno, yo no hago nada, solamente usa mi... Yo ni como en mis restaurantes. ¿No son buenos? Yo no sé, nunca he comido en ellos. Tengo 8 en California, y ahora vamos a abrir 4 en el estado de Nevada y poco a poco vamos a... Luego tengo una fábrica de pipas, chalecos, fue un gran negocio el de los perros chihuahuas. ¿Qué ha pasado con esos perritos? ¿Se han extinguido? En realidad los chihuahuas no me daban lo suficiente, porque después de todo 200 o 300 chihuahuas al año no son como conejos. Y luego fui a México, al estado de Chihuahua, a ver cómo andaba eso, y ni en Chihuahua hay chihuahuas. Hablemos un poco de un tema del cual evidentemente le han hablado muchísimo, que es sus famosos contactos con la mafia. ¡Ay, la mafia! ¡Ay, la mafia! Cuéntenos un poco eso. Bueno, le diré a usted, yo creo que la mafia americana tiene que venir a España para aprender con la mafia española. O sea, que aquí hay mafia y peor que la americana, dice usted. No sé aquí cómo le llaman, pero es mafia, ¿no? No sé. Bueno, la mafia, todo artista que actúa en Las Vegas, actúa usted para los miembros de la mafia. Y el éxito en los Estados Unidos ha de tener usted un éxito en Las Vegas, porque es en el único lugar en donde le pueden pagar esas fabulosas. Lo que le pagan en Las Vegas no se lo pagan en ningún otro lugar en los Estados Unidos. Y todos los casinos están controlados por ellos. Pero es la única conexión que usted tiene con ellos. Es como si fueran los empresarios, digamos. Son los empresarios. Por ejemplo, yo he actuado para la mafia por años, durante años, años y años, y nunca he firmado un contrato, nunca. Solamente darme la mano o por teléfono. Mira, tú vas a empezar tal día en tal lugar y nada más. En cambio, en España yo firmé un contrato de 44 páginas, 2 abogados y 8 notarios, y no me pagaron. Entonces, ¿cuáles son los de la mafia? Pero además, aparte de eso, usted sí ha conocido personalmente a Al Capone, sí, o a Costello, bueno, ¿no? Al Capone era el dueño del el único lugar en Chicago que se llamaba el Shepardy, en donde actuaba Chevalier, y la Piaf y la Carmen, miren, los más grandes artistas del mundo. El único dueño era Al Capone. Yo actué allí durante 3 años. Y Al Capone me decía, hombre, siéntate aquí, Cuy, que vamos a comer un espagueti que mi madre me ha hecho una salsa especial. Pues, ¿qué iba a hacer yo? Comer con Capone. Mejor. Y en Nueva York, en el también el mejor casino de Nueva York, la sala más famosa en aquellos tiempos, era en Nueva York, también era el de la mafia, Lou Costello, que también estuve actuando ya durante 2 años para él. Romance in the night. Have you ever been kissed on a typical drop?
Frank Sinatra está actuando allá para la mafia. Pero las relaciones de Frank Sinatra con la mafia parece ser que sí son otras. ¿Pero qué relaciones? Usted... Yo nunca he visto a Frank Sinatra con una pistola matando a niños y ancianos. Es un hombre divino, estupendo. ¿Y Hollywood no existe? Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. En Hollywood no existe porque es muy pequeño. Allí no hay... Los de la mafia van para los casinos allá. Imagínense, le pagan a Frank Sinatra $300,000 por semana. A Charo Baeza le pagan $150,000 por semana. Solamente la mafia se lo puede pagar. Ahora, cuando vaya por allá cualquier otro artista español y actúe, estuvo Rafael, estuvo en el Flamengo. El dueño del Flamengo es de la mafia de los más grandes, pero entonces Rafael también está actuando para la mafia, o actuó. Bueno, dejemos lo de la mafia porque creo que es un punto que ha quedado suficientemente. Pero yo le digo, la mafia americana tiene que venir aquí para aprender. Usted, que es un hombre que ama el dinero, que eso está claro y usted lo confiesa, pero ¿qué ha significado el dinero en la vida de Javier Cugat? Bueno, no, yo lo amo, es mi hobby. Hay quien está, el hobby de él es coleccionar sellos. Un hobby curioso en cualquier caso. Por eso digo, unos coleccionan sellos, otros automóviles viejos. Yo colecciono dinero, es un buen hobby. Dinero italiano, francés, americano. Sobre todo americano. No está mal, Ana, ¿eh? No está mal. Y a pesar de que se sabe que tiene mucho dinero, de que tiene mucho, bueno, más o menos, el suficiente al menos, pero tiene una cierta fama de tacaño, ¿es verdad o no? ¿De qué? No sé. ¿Soy catalán? Pero eso no quiere decir... Todos los catalanes son de noi de aquesta, ¿eh? No estoy de acuerdo. No, creo bueno, que necesariamente... la mayoría de los catalanes. No estoy de acuerdo. No creo que necesariamente el catalán... ¿Y por qué nos dan esta fama de que los catalanes somos tan agarrados? Porque no nos conocen bien. Pues lo soy yo. ¡Qué barbaridad! A mí cuando me dan una cuenta me gusta verla. ¿Qué tal, noi? 20 pessetes més per això. Com és això? ¿Cómo empezó esta afición a la pintura? Bueno, yo desde niño, desde que tenía 4 años, siempre me gustaba, pero el que me, en realidad me hizo, me dio un gran empujón en esto fue el gran Caruso. Porque Enrique Caruso era tan gran caricaturista como cantante, un gran caricaturista. ¿Qué opina usted de la amistad? ¿Qué es para usted la amistad? La amistad, pues en realidad, la amistad es algo un poco difícil de conseguir, una verdadera amistad. Pero cuando se tiene, es una cosa maravillosa. Es una maravillosa. Yo, todos mis años, yo puedo decir que tengo unos 4 o 5 verdaderos amigos en el mundo. Desgraciadamente, no tengo ninguno en España. Sí, desgraciadamente. Pero para una persona mundialmente conocida como es usted, ¿no es un poco difícil distinguir cuáles son los verdaderos amigos y cuáles los que se acercan a uno por el interés, por la fama? Bueno, uno después de 81 años ya tiene un poquitito de ojo, ¿no? De vista. De vista, ¿no? Y los torea. ¿Usted en su orquesta era compositor, autor de alguna de sus canciones? No, como autor no mucho, pero yo arreglaba todos mis arreglos, todo lo que tocábamos era arreglado por mí. Y los grandes compositores he tenido la suerte que han escrito sus mejores melodías para mí, como Ari Barroso escribió El Brasil y Bahía para mí, y Lecuona, Siboney. Y Agustín Lara escribió sus grandes melodías para así tener suerte que mis amigos han escrito grandes melodías. Yo no he escrito mucho como compositor. ¿La política ha interesado, ha influido alguna vez en la vida de Javier Cugat? No, en realidad no, la política no. Ahora, yo he sido muy amigo de grandes políticos, pero
la política por sí no me ha... En los Estados Unidos yo he hecho campañas para Roosevelt, para Truman, para Nixon, para Kennedy, para ahora para Reagan. ¿Y cómo es, perdone que le interrumpa, que ha hecho campañas tan contradictorias como, por ejemplo, Kennedy y Nixon? Exactamente, exactamente. Yo nunca he hecho una campaña por el partido, sino por la persona, porque era un amigo mío. Yo era amigo personal de Nixon, yo era amigo de Reagan, era amigo, por eso he hecho las campañas por él, pero no por partido. Ahora aquí mismo, aquí en Europa, en España, yo no sé de qué partido es nuestro presidente, en realidad no sé de qué partido. Me dices, de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, yo qué sé cuántos partidos hay. En política yo no entiendo nada. ¿Qué piensa de la autonomía catalana? Bueno, eso de la autonomía, yo también, aquí hay muchas cosas. Yo soy catalán, porque he nacido en Cataluña, ¿no? Pero no soy de estos catalanes que me vuelvo loco por... que creo que solamente en el mundo existe Cataluña. Tenemos que admirar las grandes cosas que tiene Cataluña, pero también las grandes cosas que tiene el resto de España y el mundo entero. Yo no soy de estos catalanistas, no, yo soy muy catalán y moriré catalán, porque he nacido aquí. Pero no, como digamos catalans de la ceba, ¿no? No soy de la ceba yo. Ahora, que viva España. Usted ha sido, es, muy, un gran amigo, creo, de Salvador Dalí, ¿no es así? De Dalí, sí. Y ahora estoy muy triste, en realidad, porque Dalí es uno de los hombres que ha hecho más por nuestra patria, por España y por Cataluña. El nombre de Dalí es universal. No ha habido otro español en el mundo entero que haya hecho más por nuestra patria que Dalí. Por ejemplo, ahora mismo, dentro de 1000 años, no se hablará ni de Pujol, ni de Torradellas, ni de el calvo soltero, nada. Pero de Dalí no morirá nunca, porque dejará una obra monumental. Y lo que están haciendo con él, no sé, no está muy bien. Tenían que tener un poco más de respeto. Está muy enfermo Dalí, pero es un hombre que ha hecho mucho por nuestra patria. Beethoven es el criminal número uno de la humanidad. Y la prueba que enseguida que hay un accidente de aviación y hay 50 féretros alineados o algo de esa categoría, eso no falla nunca. ¿Cuántas condecoraciones tiene? No, yo tengo hoy en día 7. Yo tengo el sol de Japón, el emperador mismo, el águila azteca de México, Simón Bolívar, el sol de oro del Perú, la cruz de Carlos Manuel de Céspedes de Cuba, todo. De Cataluña tengo la fe de bautismo. Le debemos un gran homenaje. Y una... No, están esperando que me muera. Los catalanes son así, están esperando cuando yo me muera pondrán una plaquita donde yo nací. ¿Qué piensa de la... ¿Sabe que en mi testamento, le voy a decir a usted un secreto? A ver, ahora que no nos oye nadie. Que no lo vea la televisión. En mi testamento yo prohíbo que pongan una placa donde yo nací. ¿Por qué? Porque yo la disfrutaría ahora. Ir a Gerona y de cuando en cuando ver, ay, yo nací allí. Pero están esperando, la tienen lista. Para cuando yo me muera, el día siguiente poner la placa. Aquí nació Cugat. Ay, Dios mío, querido, di, do, 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 di.